Hoy el partido La Fuerza del Pueblo de esta provincia Sánchez Ramírez, específicamente acá la Junta Municipal de Cotuí, hemos procedido a depositar una instancia de solicitud de medida cautelar en contra del Partido Revolucionario Moderno y de su candidato y actual senador, presidente del Senado, Ricardo de los Santos, por las constantes violaciones a la ley del régimen electoral. En esta oportunidad depositamos en la Junta pruebas fehacientes de una convocatoria hecha por el senador y por el CONAPE para la entrega de pensiones solidarias en el bajo techo Garibaldi al Monte. ¿Usted piensa que se está utilizando esa actividad para proselitismo? Esa actividad viola el artículo 210 de la ley del régimen electoral, que establece claramente que 60 días antes de las elecciones presidenciales y congresuales está prohibido hacer inauguraciones, entrega de pensiones solidarias y actividades de los planes sociales del gobierno. No es que nosotros pensamos, es que la ley lo establece. Es una de las tantas violaciones a la que ha incurrido el actual senador, presidente del Senado, y para nosotros es lamentable que salga de esta persona que está llamada a cumplir, a hacer cumplir la Constitución y las leyes. Entre otros públicos para proselitismo, ¿cómo justifican ustedes esa mala acción de acuerdo a su consideración? Bueno, el Partido Revolucionario Moderno, ya instalado en el gobierno, solamente se ha dedicado a violar la ley, a violentar la ley en todo el sentido de la palabra. Si usted sale a la plaza que está en el parque, camino a La Mata, Cotuí La Mata, ahí han hecho una publicidad prácticamente violentando la ley en su máxima expresión, pero además utilizando todos los espacios públicos prohibidos por las resoluciones municipales y de la propia ley. Nosotros entendemos que este gobierno está en plena desesperación, porque este gobierno sabe que el 19 de mayo es para afuera que va. Bueno.